¿Quién me hace el gesto? ¿Tú, Alex? Buenos días a todas, a todos y todes, coordinadoras y coordinadores autonómicos, miembros del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, bienvenidas también las personas que nos seguís a través de las redes sociales. Confiando en que mi garganta me aguante para hacer este informe, comenzamos. En primer lugar, quiero expresar de nuevo toda mi solidaridad con los afectados y afectadas por la Dana de Valencia. Sabéis que los días posteriores a la tragedia, una tragedia que se ha cobrado la vida de 220 personas, quedó en evidencia que el presidente de la Generalitat, el señor Carlos Mazón, no solo ha hecho una gestión negligente de la tragedia, sino que su gestión ha sido directamente homicida. No avisó a tiempo, desoyendo las alertas climatológicas, desapareció durante las horas clave y reaccionó a la defensiva, echando balones fuera y generando una batalla partidista absolutamente lamentable. Hay que decirlo claro, eran muertes evitables y no iban a morir igual. Los valencianos y valencianas necesitaban un presidente a la altura y no lo tuvieron. Sin embargo, tampoco estuvo a la altura el Gobierno de España. Pedro Sánchez tenía que haber tomado el control ante la ineptitud evidente del Partido Popular Valenciano. Y, sin embargo, el Partido Socialista no lo hizo. Por lo tanto, es también responsable por inacción. Es, además, creo, tremendamente preocupante que hayan bastado solo veinte días para que ya conozcamos la corrupción del caso Dana. Lo dijimos y lo vuelvo a repetir el Partido Popular no puede tocar un solo euro del dinero de la reconstrucción. Mazón ha tramitado ya 500 contratos de emergencia por 238 millones de euros, muchos de los cuales ya sabemos que se han adjudicado a empresas de la trama Gürtel y también a conocidos cercanos al presidente. El Partido Popular vuelve a meter la mano en la caja para hacer negocio tras una de las peores tragedias que ha sufrido nuestro país. Mazón se niega a dimitir y se parapeta tras un cambio de cromos en su gobierno para hacer como si no hubiera pasado nada. Pero ha pasado y hay que echarlos otra vez. El Partido Popular es un partido negligente y corrupto hasta la médula, que no puede liderar la reconstrucción que necesita Valencia. Se lo decimos también al Partido Socialista. No sean ustedes hipócritas pidiendo, por un lado, la dimisión de Mazón, mientras le regalan sus votos al Partido Popular para que apruebe los presupuestos y continúe robando y recortando en servicios públicos. No necesitamos un cierre bipartidista. Valencia no necesita un cierre bipartidista, sino una izquierda valiente que sea capaz de enfrentarse a los poderosos como Juan Roch, sancionándoles por poner en peligro a los trabajadores y las trabajadoras durante la catástrofe y aprobar ayudas que beneficien de verdad a las clases populares que se han quedado sin nada y que tienen mucho más difícil reponerse de este duro golpe. <coughs> Compañeros y compañeras, mirad, este jueves 21 de noviembre se cumplía un año de la expulsión de Podemos del Gobierno por parte del Partido Socialista. Y creo que es un buen momento para echar la vista atrás y analizar lo que ha ocurrido en este año de legislatura efectiva. Todo el mundo pensaba, a la luz de la actitud exultante de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la noche electoral del 23 de julio, que nada cambiaría respecto a la legislatura del Gobierno de coalición con Podemos, salvo quizás esa nueva relación con el Partido Socialista, anunciada por la vicepresidenta el 13 de noviembre del año pasado en la primera reunión con su grupo parlamentario. Sin embargo, después de un año de gobierno, creo que estamos en condiciones de afirmar que muchas cosas han cambiado. Hoy tenemos un gobierno cómodo para el Partido Socialista, un gobierno en el que ya solo manda Sánchez, pero que es incapaz no ya de acometer las transformaciones feministas, verdes y sociales que nuestro país está esperando, sino simplemente de ser capaz de proponerlas. Junes no puede ser la excusa para no intentarlo siquiera. Toda la política feminista que había colocado a España como referencia internacional bajo el mandato de Irene Montero está guardada en un cajón. Las medidas de vivienda planteadas por el Gobierno solo contribuyen a alimentar los problemas de especulación que nos han traído hasta aquí. Una ley del suelo que le pone una alfombra roja a los pelotazos, los avales a las hipotecas que quería el Banco Santander, las ayudas para jóvenes que, sin control de precios, solo sirven para seguir hinchando, hinchando la burbuja del alquiler. Por no hablar de una política de lucha contra la emergencia climática que, básicamente, consiste en regar de millones a las empresas más contaminantes, principales responsables de la situación límite a la que ha llegado el planeta. Y que se traduce en danas catastróficas como la que hemos visto en Valencia o el hecho de que en este año nos hayamos convertido en cómplices necesarios del peor genocidio en un siglo. El Gobierno nos ha convertido en uno de los principales países de tránsito de armas con destino a Israel, como ha destapado la periodista Olga Rodríguez, a la que desde aquí le quiero agradecer su trabajo incansable por contar la verdad. Y también el Gobierno de España nos ha convertido en compradores masivos de armas israelíes probadas en combate, es decir, contra niños y niñas palestinos y personas inocentes. Este año ha estado marcado también por la revelación de un gravísimo caso de corrupción en el seno del Partido Socialista, que afecta nada menos que al ex número 2 del SOE y ex ministro José Luis Ábalos y también a su equipo. No voy a valorar la declaración de Aldama, un criminal ahora ex convicto, que ha lanzado acusaciones muy graves, muy graves, contra altos cargos del Partido Socialista en activo, porque nosotras, compañeros y compañeras, no somos como ellos. Soy consciente de que Podemos podría sacar un rédito electoral muy importante, como hizo en su día el Partido Socialista con nosotros, tratando de aprovechar esta declaración a nuestro favor. Pero nosotras, compañeras y compañeros, insisto, no somos como ellos. En este caso es muy importante distinguir el grano de la paja. Y la realidad es que Aldama ha hecho acusaciones muy graves a mucha gente sin prueba alguna. Eso no nos impide ver al mismo tiempo que la investigación llevada a cabo por la UDEF contra Ábalos y contra su colaborador estrecho Coldo García, esa investigación ha desvelado informaciones gravísimas. Esto muestra, en mi opinión, una vez más, que la corrupción del bipartidismo es su seña de identidad y que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen una concepción absolutamente patrimonial de nuestras instituciones, para que todo el mundo me entienda, que las consideran suyas y que se piensan cuando gobiernan que el dinero de todos y de todas también es suyo. Y todo eso nos reafirma, una vez más, en que España necesita reconstruir y con urgencia. Una, una alternativa fuerte al bipartidismo. Y además, creo que esta última semana de este último año ha sido tremendamente simbólica por lo que representa con la negociación de la reforma fiscal. El Gobierno coló una reforma fiscal por la puerta de atrás en la transposición de la Directiva Europea para implementar un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas. Y lo lógico, pienso yo, o habría sido buscar primero los votos de izquierdas para aprobar una reforma fiscal progresista, en vez de ir a buscar primero los votos de derechas y comprometer con Junts y con el PNV la eliminación del impuesto a las empresas energéticas. Estas empresas energéticas, particularmente Repsol, que quiero recordar es la empresa más contaminante de nuestro país, acusada de crímenes medioambientales en muchos países y también de violaciones de derechos humanos, esas empresas son las responsables en gran medida de la brutal emergencia climática que amenaza la vida y el planeta. No es que haya que mantener el impuesto a las energéticas, compañeros y compañeras, es que, en mi opinión, habría que duplicarlo. Creo, después de estos diez días de durísima negociación, que tampoco el Partido Socialista quería impuesto a las energéticas y que una vez más Podemos ha tenido que obligarle a hacer algo que no quería hacer, pero que es bueno para España. El lunes, Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña aceptaron, por desgracia, un acuerdo simbólico para prorrogar el gravamen extraordinario a las energéticas, porque se conformaban con retratar. Al Partido Nacionalista Vasco y a Junts. Nosotras dijimos que no, que los votos de Podemos son tan necesarios para la mayoría como los de Junts, y que para que los votos de Podemos estuviesen tenía que haber efectivamente impuesto a las energéticas. Una vez más ha tenido que ser Podemos en solitario quien ha soportado toda la presión mediática y política para demostrar que lo que decían que era imposible es posible. Tenemos el compromiso del Gobierno de que habrá impuesto permanente a las energéticas y que todos los grupos se sentarán en los próximos días a negociarlo. En resumen, en este año creo que ha quedado claro que un Gobierno del SOE sin Podemos es un Gobierno enormemente conservador, que prefiere buscar los votos de derechas antes que fortalecer el bloque de izquierdas para poner presión sobre el PNV y sobre Junts. Y lo hemos visto esta semana también en Europa, compañeros y compañeras, con un partido socialista que se presenta a sí mismo como el voto para frenar a la extrema derecha y que cuando llega la hora de votar apoya a los candidatos a comisario de la extrema derecha de Meloni y de Orban y que también acepta esos mismos votos para garantizarse su bien remunerado sillón. Nos dijeron de todo, le dijeron de todo, a Irene durante la campaña de las europeas, cuando dijimos que Teresa Rivera se iba a sentar en una comisión con la extrema derecha. Y el tiempo, por desgracia, nos ha dado con creces la razón. El PSOE, por sí solo, es incapaz de frenar a la derecha y a la extrema derecha, porque con sus políticas conservadoras desencanta al el electorado y genera un malestar social, como está pasando con la vivienda, que es donde prenden el discurso del odio y del último contra el penúltimo. Y el PSOE es incapaz de frenar a la derecha y a la extrema derecha, porque ya lo hemos visto esta semana. Si hace falta, deja sus principios a un lado y pacta con ellos en Europa o les entrega el Poder Judicial para que jueces reaccionarios como García Castellón sigan mandando en España y haciendo política sin presentarse a las elecciones. Frente a este escenario, creo que cabe preguntarse una vez más, compañeros y compañeras, ¿qué hacer? ¿Qué pueden hacer los militantes de Podemos y la ciudadanía de izquierdas que quiere que recuperemos la capacidad de transformación? En primer lugar, creo que Podemos tiene que seguir demostrando, como esta semana, que los votos de izquierdas valen igual que los votos de la derecha y que no se pueden dar por hecho. Esta negociación sienta, a mi modo de, vor, a mi modo de ver, un importante precedente cara a la negociación de los presupuestos generales del Estado. Esperamos, perdonad, esperamos que el Partido Socialista tome nota y entienda desde ya que las condiciones de Podemos para apoyar los presupuestos generales del Estado son las que son, porque es necesario y urgente bajar el precio del alquiler y romper relaciones con los genocidas, aunque el PSOE no quiera, y porque así lo han decidido casi 40.000 inscritos e inscritas en Podemos. Si el Gobierno quiere el apoyo de Podemos a los presupuestos, los alquileres tendrán que bajar por ley un 40% y se prohibirá la compra de vivienda a quien no vaya a vivir en ella, al mismo tiempo que rompemos las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, en particular acordando un embargo formal de armas. El SOE tiene que entender que, igual que no nos subordinamos a ellos cuando éramos socios de Gobierno, nuestros votos en el Congreso sirven para cooperar pero no para subordinarnos. Sirven para lo mismo que tanto les molestaba que hiciéramos en el Gobierno, hacer posible lo que ellos dicen que es imposible y para avanzar en derechos, nunca para retroceder. Y, en segundo lugar, pienso que estamos en un momento clave para seguir haciendo crecer las fuerzas del feminismo, de la justicia social, del ecologismo y de la paz, para demostrar que otro mundo y otro país son posibles. En un momento en el que el Gobierno nos involucra una vez más en la deriva belicista de la Unión Europea, que le regala al ultraderechista peligroso Donald Trump el liderazgo del proceso de paz en Ucrania, es más importante que nunca que exista en España una izquierda fuerte, transformadora, que reconstruya el bloque progresista, hoy roto, como hemos visto esta semana, y permita volver a transformar. Volver a avanzar en políticas feministas, atajar de verdad el problema de la vivienda, de la conciliación y de, también de la precariedad laboral, y colocar a España en el lugar en el mundo en el que debería estar, del lado de los derechos humanos, contra la guerra y contra el genocidio. Cuanta más fuerza tenga Podemos, compañeros y compañeras, mejor articulado estará el bloque progresista y más transformaciones se producirán. Ahora estamos parando balones, algo absolutamente fundamental. Pero hay que trabajar sin descanso, compañeros y compañeras, para volver a meter muchos goles. Sí se puede.